Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Ampíe. Hoy, 4 de octubre. Una semana después de ausentarse de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Daniel Ortega reapareció para dar otro de sus clásicos discursos todo propósito. La paz, palabra mágica tan necesaria en el mundo, vital para enfrentar los grandes retos que tenemos en cuanto a lo que es el combate a la pobreza, el combate a las desigualdades, el combate a las injusticias, el combate a las guerras. El combate a la guerra. ¿Guerra al cuadrado? Eso va a confundir bastante al general Avilés. Fuente llegada a El Carmen aseguran que Daniel Ortega prefirió no aparecer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque estaba dedicando todo su tiempo y energía a terminar la tercera temporada de Sex Education. Y la primera del juego del calamar, sin tomar descansos. Vamos, con Daniel, vamos adelante. Pero bueno, por lo menos Petipó se ganó su paseo a Nueva York y le trajo un llaverito de recuerdo. Oh. Ortega aprovechó el aniversario del nacimiento y la muerte de Benjamín Celedón para establecer falsas equivalencias entre sus adversarios políticos del presente y los invasores del pasado. Mirá sí, unas tropas yankee. Siempre en contubernios con los vendepatria. Los vendepatria, donde hay un vendepatria, ahí está la intervención yanqui. Nadie más lejos de Benjamín Celedón que Daniel Ortega. Si Ortega fuera heredero de alguna figura histórica de Nicaragua, se trataría de Somoza. Sandino, hijo de Celedón. Celedón, hijo de Andrés Castro y de José Dolores Estrada. Si Celedón es hijo de José Dolores Estrada y Andrés Castro, ¿quién puso el vientre de Alquiler o es que lo adoptaron? Ahora soy yo el que está confundido. Nuestro compromiso con la paz y todos los nicaragüenses saben de los beneficios de la paz. Ah, sí. Los beneficios de la paz, como los millones de dólares que se embolsaron de la cooperación venezolana, camionetas Mercedes-Benz, terrenos en los enclaves de la burguesía y muchas cosas más. A medio camino quedó claro que Ortega usaba este mensaje a las familias nicaragüenses como una especie de acto de campaña, donde pretendía reconocimiento a sus credenciales democráticas. En medio de la guerra, nosotros hicimos las primeras elecciones en 1984. Las desconocieron los Estados Unidos, pero no las desconoció el pueblo nicaragüense, que es el que al final de cuentas decide. ¿A qué porcentaje tiene que llegar el abstencionismo y el voto nulo para que califique como desconocimiento del pueblo de Nicaragua? Pregunto por siete precandidatos secuestrados. Y vino el intento de derrocar al gobierno y se sumó inmediatamente toda la derecha internacional ningún país extranjero tuvo nada que ver con eso Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron empezar a ejecutar ciudadanos en las calles como represalia por ejercer su derecho a la protesta por esa razón y muchas más los obispos interpelaron al dictador y ahí están los documentos donde en una reunión ahí se presentaron con todos los puntos para que Ahí nos lo plantearon tranquilamente, ahí los señores obispos nos plantearon. Ellos, fíjense, los señores obispos, ¿quién los elige a ellos? Háganle un té de manzanilla. ¿Qué pueblo ha electo a estos obispos? ¿Cuántos votos ha tenido este obispo, los obispos, para que los elijan obispos? O mejor, háganle un galón de té de manzanilla. Nos leyeron eh, el ultimátum, donde nos daban... 24 horas para dejar el gobierno, entregar el gobierno, entregar el poder judicial, entregar la presidencia, entregar el poder electoral, entregar la Asamblea Nacional, entregarlo todo. Para cuando esa reunión tuvo lugar, ya el aparato represor de la dictadura había ejecutado ciudadanos en las calles, lo que en cualquier país civilizado te inhabilita para gobernar. Un golpe igualito al que... Le dieron a nuestro hermano el presidente Chávez. Allá, los vende patria, en Venezuela. ¡Ey! ¿Saben quién sí dio un golpe de Estado fallido? Hugo Chávez en 1992. Pero siga, siga. Esos que están procesando. Ah, ahora son vírgenes puras. Vírgenes puras. Son terroristas, son los que organizaron a los terroristas. Vaya, supongo que las sentencias ya están escritas. Son los que llevaron el documento de los terroristas. Esos obispos. Sí, esos obispos. Son terroristas también, claro que son terroristas. Pero claro, Ortega no puede consolidar su dictadura solo. Necesita la ayuda de unos viejos amigos. Aquí tenemos que apelar, apelar, apelar a aquellos hermanos, bueno, que puedan estar en una posición eh, de que bueno, eh, sean presionar por los que amenazan, por los que agreden. Me pregunto a quién se estará refiriendo. Aquí. El camino, y está demostrado, el camino ya trazado. Ese camino que se, de repente se vio dañado en el 2018, bueno, ese camino ya está nuevamente encarrilado. Ah, sí, los empresarios. Espero que los amigos de la empresa privada no olviden que esa ramita de olivo. Viene de la misma garra que tiene secuestrado al expresidente del COSEP, José Adán Aguirre, y al banquero Luis Rivas, entre un grupo de más de 150 presos políticos. Así que no se dejen engatusar. Ortega está desesperado, porque no puede vivir sin poder absoluto. 24 horas para dejar el gobierno, dejarlo todo. Pero claro. El comandante le entregó el 50% del poder a alguien y no le preguntó a nadie. Bendito sea Dios, dijo nuestro comandante. Es la hora del chingaste con la compañera Rosario. Cuando el comandante habla de esos temas, a uno el alma se le sollama con el recuerdo de la maldad. Tiene el alma sollamada y la conciencia chollada. Pero no se preocupe, compañera, eso se cura rapidito. Solo tienen que renunciar, confesar sus crímenes de lesa humanidad y entregarse a la justicia. Y de repente, la culpa es de uno. Exigimos la liberación de los más de 150 presos políticos, secuestrados en las cárceles del régimen. Hola, Buenas noches. ¿Qué tal? Soy la Nicaragua. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.